Muy buenas noches, señoras y señores. Qué placer estar con ustedes aquí una vez más en Hablemos, encontrarnos en este programa para poder entrevistar a los diferentes actores de nuestra sociedad, a las diferentes personas que con su rol llevan adelante un papel preponderante, cada uno con su destaque, ¿no? Llevando y realizando y transformando nuestra sociedad en una sociedad mejor. Eso es lo fundamental. Sociedad que tiene mucho para dar, aún sabemos, y es así, venimos compartiendo con ustedes en programas y programas con el potencial de los artiguenses que aquí viven y, por supuesto, los que se van y luego regresan y continúan el intento de construir una sociedad mejor, fortalecer una sociedad que para nosotros es tan importante. Por eso que Hablemos se dedica a conocer las realidades de todas esas personas que vienen hacia el programa, que nosotros intentamos de una forma u otra hacerles llegar la invitación. Quedan muchas personas para poder entrevistar aún en lo que queda de este 2020 y en lo que se viene después para el 2021. Son una cantidad de historias, cantidad de personas que realmente tienen mucho para contar, de dónde vienen y hacia dónde van. Qué tan importante es ese camino, ese transitar en la vida del ser humano. Desde que nacemos, que venimos gracias a nuestros padres, al mundo, y luego empezamos ese caminar constante y sin parar, muchas veces frenándonos o quizás retrocediendo, pero para poder seguir avanzando hacia un lugar mejor, para poder estar bien con uno mismo, ¿no? Qué importante que es ese caminar, ese andar, conocer a nuestra gente, conocer sus fortalezas y, por qué no, también sus debilidades, donde tenemos que trabajar muchísimo para poder seguir construyendo esta sociedad tan linda y tan hermosa como lo es Artigas, como lo es Uruguay y, por supuesto, que la región que nos rodea. Hoy en Hablemos vamos a tener una persona especial que nos va a acompañar también en nosotros, un doctor que realmente hace ya unos cuantos años viene realizando su labor, su tarea y salvando vidas. Por supuesto que ese es el rol, creemos nosotros, que fue por ahí que él eligió esta profesión que para muchos es tan hermosa, y realmente vamos a saber el por qué elige él esta profesión, ¿no? Vamos a conocerlo un poquito más, ¿qué te parece? Y nosotros siempre agradeciendo a todos ustedes televidentes que están ahí del otro lado para disfrutar un nuevo Hablemos. Agradecemos también a La Chabomba por vestirnos siempre. En minutos vamos a ya, aquí en el piso de Hablemos, estar con nuestro entrevistado, ¿sí? El doctor va a estar con nosotros. Ya lo vamos a estar presentando en el próximo bloque. Volvemos en breve.